La Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, celebrada esta mañana, abordó 27 asuntos de diferentes concellerías y departamentos municipales, uno de ellos fuera del orden del día. Entre ellos destaca la adjudicación mediante procedimiento abierto de la contratación de la explotación publicitaria del mobiliario urbano. Adjudicouse o contrato a PM Transit Europe por un canon de 91.327 euros anuais, máis 19.178,67 de IVA, facendo un total de 110.506,60 euros anuais que ingresarían ás arcas públicas, en este caso por tratarse da segunda oferta máis vantaxosa e que máis puntos obtivo na valoración da proposición económica e cumprir con todos os criterios dos pregos de condicións. El alcalde también habló de otras cuestiones, como las obras en el Puente del Milenio. Según sus palabras, en las próximas horas podrían abrir al tráfico alguno de los carriles. Con respecto a su pregunta, ya manifiesto que sí, que hay intención y que creo que en las vindeiras horas se manifestará a Consellería en esta situación, que o que ya estamos demandando por parte del Concello, y más si tenemos en cuenta que o inicio de curso, les son conocedores, con esa premisa se viña trabajando en estas semanas.